pasa gente como están. Hoy, en efecto, es regular jueves. No existe tal cosa como el super jueves. Rangu sigue malito. Hemos estado hablando por WhatsApp hace un ratillo y está en plan, ya no tengo fiebre, pero estoy todo el rato catarrado y tal. Y hemos dicho, no te calientes, Titi, descansa. Descansa y recupérate, porque para estar a medias es mejor no estar. Así que movemos una semanita más el Superjueves. No pasa nada, estamos de vacaciones semanales del Superjueves. Hoy, siendo jueves y lanzando yo stream a las 4 de la tarde, entiendo que me voy a pasar todo el día diciéndole a la gente que no es Superjueves. Hasta puntos enfermizos. Pero, bueno, si estáis por aquí en el chat, ya os habéis quedado con la copla y veis gente preguntando, haced el favor de contestarle vosotros, por el bien del stream, por el bien de mi salud mental. Gracias. Muchas gracias, guapos. Te ha retenido el chat. Joder, puta, me tuviste con ese título. Y os doy lo que prometo. Ahora en un ratillo jugaremos. Me estoy tomando el café, no tengo ninguna prisa. Así vamos filtrando la primera tongada de gente que viene a ver a Rangu y no se lo encuentra. Y después ya jugamos. Pero vamos a jugar a Moonstone Island, que básicamente es un juego de gestión de recursos, de granja, donde tienes que además explorar islas y tienes que coleccionar Pokémons. Veremos. Hey, Rangu sigue malito. Tengo una duda, ¿los bots seguirán subiendo al canal de directos? Es que faltan algunos. Sí. Con el caos de las fiestas de Navidad y los eventos y tal, tengo el canal de directos un poquito descuidado. Pero ya he hecho con todos los directos y ya los estoy empezando a subir. Hoy mismo se publica uno de finales de diciembre. Y ya deberían irse publicando más o menos cada día. Claro, haremos eso. A cambio, ¿serías tan amable de decirle de parte del chat que deseamos su pronta recuperación? Por supuesto. Mira, ahora mismo. Rangu, estoy en directo. Me están acribillando a preguntarme si es Superjueves o no. Les he dicho que no, porque estás malito y tienes que descansar. Y me han dicho que vale, que no hay problema, pero que a cambio te desee de su parte tu pronta recuperación. O sea, eso. Recupérate pronta. Ahí está. Hecho está. Se va a extrañar porque yo no envío nunca audios. No soy de esos. Buenas tardes. Me acaban de sacar las muelas del juicio. De momento quiero morir. Mucho ánimo. Los problemas dentales son una puta mierda. Yo tenía aquí, en este lado, una muela del juicio, que si los dientes salen como en esta posición, hacia arriba, a mí me estaba saliendo yup, así. ¿Y qué estaba haciendo esa muela del juicio? Intentar salir, porque es lo que hacen las muelas del juicio. Y estaba jodiéndome este diente de aquí, que estaba tan tranquilo. De manera que durante un tiempecito, que lo pasé bastante mal, tuvieron que quitarme esta muela del juicio, que además estaba, las muelas del juicio están muy cerca de unos nervios que no sé qué, que igual te deja dolor en la cara para toda tu vida. Me acojoné un poquito. Y además, este diente me lo tenía casi reventado. Tuvieron que restaurarme, hacer una reconstrucción de ese diente y quitarme el otro. Fue agradable. Era un momento jodido. O sea, yo sabía que me lo tenía que arreglar y tal, pero aquello que vas procrastinando, hasta que recuerdo estar un día. Entiendo que ya tenía el nervio de este diente expuesto o algo así, que estaba jugando a un juego de mesa con mis amigos y estaba así, que me temblaba el cuerpo, las manos del dolor, sudando con un dolor punzante, intenso, como no había sentido nunca. Y en ese momento fue cuando dije, ¡igual ya! fue bastante cafre, la verdad, fue bastante cafre, sí. Pero bueno, ya está arreglado y hay que mantener un poquito la salud de la boca. Ya no solo la higiene, sino la salud. Hay que ir al dentista de vez en cuando, aunque el hijo de puta sea caro como la madre que lo parió. La salud dental también es salud, tío. ¿Te quemaron la raíz? Sí, en este de aquí, sí. De hecho, lo que te hacen es, o sea, cogen como unas sierras muy pequeñitas, ¿vale? Y empiezan a meter la sierra por el agujero donde está la raíz, hacer tucu, 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 hasta que no queda raíz. Te la van sacando toda, te la van cerrando. Estás completamente, o sea, no notas nada, pero sí que notas el movimiento y el de la sierra. Es desagradable.
Sí, no es una conversación muy agradable para este rato, la verdad, pero yo qué sé, nunca me habéis preguntado. Ni me habéis preguntado siquiera, ha salido solo. Ya lo siento. Pero sí, es curioso que en algún momento, aquí, o sea, somos afortunados de que la sanidad sea pública, que te pueda pasar cualquier cosa, vayas al hospital y te curen. Que me salen a veces TikToks de peña de Estados Unidos que dice: me corté, he ido a ponerme 3 puntos y me han cobrado 3.000 euros. Y es como, ¿cómo? Pero si eso es hacerte así, con una aguja. Es loquísimo. Pero aún así, siempre me ha llamado la atención que en algún momento alguien trazó la línea de lo que era público y lo que no en la vista y la boca. Rollo, todo, o sea, tú te puedes partir una pierna por 7 sitios distintos, te la vamos a arreglar gratis. Pero uy, como no veas, ves preparando la pasta. Uy, como se te pique una muela, ves preparando la pasta. Esa parte nunca la entendí del todo. Mira, me ha mandado un audio rango. Gracias, sois todos súper mega majos, os quiero. Espérate, no sé si he escuchado bien. Estaba velocidad por 2. Gracias, sois todos súper mega majos. Os quiero. Es que ya se le ve. Vaya voz de Manolo que lleva, pobre. Sí. Es hecho, cuando te pilla un resfriado así potente, potente, aunque se te pasen los síntomas más graves, siempre hay algo que se queda y se va alargando un tiempo, así que es mejor que descanse. Hola Eri, jueguitos muy similares a Stardew Valley que no requieran grind. Me miré Traveler's Rest, pero vi que era demasiado como Graveyard Keeper. Traveler's Rest hemos estado jugando esta semana y es bastante grindy, la verdad. Bastante, bastante. Hemos jugado, bueno, entre esta semana y la semana pasada. Está chulo, tiene sus cositas, pero entre que está en Early Access y que tiene un loop de juego muy dado al grindeo, se puede hacer pesado. Otros juegos de granja así chulos, mira, el Littlewood está guay, si quieres algo pequeñito. No sé si tengo todavía... ¡Ay, no puse el tweet! No sé si tengo todavía la tier list. Es que la tenía por aquí guardada. Sí, sí que la tengo. Ah, pero está desactualizada. Bueno, ya la actualizaremos. Tengo una tier list de juegos de granja a la que ahora tendríamos que añadirle unos cuantos, que es esta de aquí. Y en muy bueno teníamos el Coral Island, aunque tengo que volver a jugarlo, así que está bien que se haya desactualizado porque se me ha descolocado. Pero el Littlewood, el Forager, el Slime Rancher, el Harvest Moon de la DS, es curiosamente un Harvest Moon antiguo, antes de la separación de Harvest Moon, o sea, de Marvelous y de Natsume, pero ahí está. Y después, pues un par de Story of Seasons, My Time at Portia. Aquí hay que meter también el My Time. Bueno, el My Time at Sunrock ya no es de granja. Aunque el My Time at Portia es más de gestión que de granja. Me faltan unos cuantos por aquí. Podemos añadirlos en un momento, ¿no? Me vas a tener que pasar la lista de las cosas que hemos estado jugando, pero lo añadimos en un fly. Mira, vamos a añadir la imagen del Traveler's Rest. Total, no tenemos prisa tampoco. Traveler's Rest. Coral Island. ¿Qué ha pasado con las imágenes, gente? Voy a poner así para que veáis en chiquito que estoy haciendo cosas. ¿Qué ha pasado con el tema de que antes guardabas una imagen y se te guardaba un PNG? Y ahora cuando no se te guarda un web, se te guarda un AVIF. Tengo hasta una extensión que lo único que hace es guardar imágenes como PNG, que es lo que hacían antes las imágenes siempre. No tengo muy claro lo que ha pasado. Y ha sido como muy, muy progresivo, muy de a pocos, y de repente me veo que cada vez que me descargo una imagen, 2 de cada 3 veces, no me sirve de nada. Vale, tenemos el Traveler's Rest, tenemos el Coral Island, jugamos al Terra Cars ayer. ¿Terra Cars, todo junto? Terra Cars, vale. Vamos a hacer... quiero imágenes cuadradas. No se verá mucho, pero...
El Traveler Rest. Voy a hacer un pantallazo cuadrado. Porque esta es así. Pim, pim, pim. Ahora las metemos todas en la tier list y os discuto mis opiniones. ¿Qué más? ¿A qué otras cosas hemos jugado? Jugamos al Another Roguelite. Another Farm Roguelite. A ver si lo encuentro. Another Roguelite Farming Game. Algo así se llamaba. Another Roguelite Farming. Another Farm Roguelite. Joder. Me he acercado un poco. El Another Farm Roguelite me vició más que el que jugamos ayer. Al Roots of Pacha. El Roots of Pacha tendrá una colocación provisional. Bueno, al igual que el Traveler Rest y que el... Y que el otro. El otro, el... Coño. De la lora, el... Coral Island, hostia, se me había ido de la cabeza completamente. ¿A qué más hemos jugado así recientemente de juegos de granja? Truco, puedes cambiar manualmente la extensión si cambias el nombre y le pones .png al final. Ah, mira. Pues es un buen truqui. Aunque bueno, tengo una extensión que le doy a guardar como .png y ya está. Sí, el Coral Island ha salido la 1.0 hace poco. Todavía no la he jugado, pero ha salido. Es verdad, el Elfsex Farm. Para esto voy a quitar la previsualización, por si acaso. Va a estar... Joder, menos mal que la he quitado. Vale, vamos a guardar solamente la parte que pone Farm. La coloqué... El Elfsex Farm creo que lo puse en aceptable, creo. Porque lo puse en el vídeo que le hice. Bueno, de momento yo creo que podemos añadir estos. Vamos a ver, podemos remix this tier list. Uy, pero si había unos cuantos más aquí abajo. Ah, mira, qué bien, perfecto. Perfecto. A ver, me gustaría ver si puedo añadir nuevas imágenes. Add additional imágenes. Perfecto. Ahora cambio, de escena. No, no se me preocupen. El Coral Alien ya estaba. Y añadimos estos 5. Vale. Vamos a... Aquí. Vamos a quitar el anuncio de coches. Vale, vamos a ver. El Elsa Farm, lo dicho, si no recuerdo mal, lo puse en aceptable, ¿vale? Que estaba fresco. Y el Coral Island estaba en muy bueno. Lo que pasa es que esto es provisional, ¿vale? Sabemos que ha salido roto. Es un Early Access. Veremos. O sea, ya no es un Early Access, pero la 1.0 ha salido roto. Así que veremos. Cuando lo rejuegue, puede que lo cambie. Después tenemos el Days of the Fear Program, no es de granja. El Sandrock no es de granja. El Little Dragon's Café no es de granja. Factorio no es de granja. Spiritfarer. El Spiritfarer tiene muy poco de granja. Muy, muy poco de granja. Pero diría que es aceptable. No llega a ser bueno, pero está sólido. El Harvest Moon Light of Hope es un poco una mierda. Así que mal. El Roots of Pacha. El Roots of Pacha, lo que yo he jugado y a falta de jugar el juego completo, estaría en aceptable. El Immortal Life no es de granja. Este es el primer Rune Factory. Este es aceptable. El Harvestella, esto es mal. Slime Rancher 2. El Slime Rancher 2, la cosa es que es Slime Rancher 1, pero en otro sitio y funcionando peor. Así que lo vamos a poner a regulero tirando a bien y puede que suba alguna posición. Si llega un punto en el que esté mejor que el Slime Rancher, igual los intercambio, pero el Slime Rancher es mucho más redondito. A este falta contenido y no aporta nada nuevo. El Dreamlight Valley está bastante mal. Y ahora nos quedan los 4 que hemos jugado así recientemente, ¿vale? El Terra Cars es el que jugamos ayer, que realmente no es de granja, ¿vale? O sea, lo correcto sería ponerlo aquí, pero tiene temática de granja.
Así que si tuviésemos que ponerlo en algún sitio, yo creo que lo pondría aquí, en regulero tirando a bien. Porque está guay, es divertido, vicia y tal, pero no es esa experiencia chill que nos imaginamos cuando juego de granja. Lo mismo con el Another Fun Roguelite. Lo que pasa es que el Another Fun Roguelite me gustó más. El Traveler Rest yo creo que lo podemos poner de momento en aceptable, porque creo que tiene los elementos... Tiene un core que puede funcionar muy bien si se hacen los arreglos necesarios, aunque de momento está un poquito de aquella manera y está en Early Access. Y el Rucho Pacha ya lo había puesto. Bueno, ahora tendría que quitar esto. Bueno, ¿es complicado Rucho Pacha? Porque ya está aquí Rucho Pacha, ¿vale? Así sería la cosa. No sé cómo lo veis. ¿El Slime Rancher es más redondito? Sí. Justo. ¡Como los slimes! Así estaría la cosa. Y mi objetivo con Farlands es que esté aquí. Esté en bueno. Y como poco, caiga en aceptable. Lo que pasa es que como lo decido yo, igual le hago una tier suya propia con todos los laureles. Esto estaría así. Hacedle un pantallazo si queréis. Faltan muchos juegos, ¿vale? De hecho, hoy vamos a jugar a Moonstone Island. Y a ver qué tal. Moonstone Island tiene pinta de estar, por lo menos, en bueno. Tiene pinta, pero se verá. ¿Ubicas Boku? No sé lo que es eso. Farlands no aspira a muy bueno. Bueno, a ver, realmente aspira a que sea el mejor puto juego de la historia. Pero siendo realistas, sabiendo el scope, el tamaño y cómo será el juego... Quedar en muy bueno igual es demasiado. Y así está la cosa. He hecho el tier list. Hombre, si me vais a perdonar, creo que iré a por un vasito de agua para quitarme el sabor a café de la boca. Y le damos. Lo voy abriendo, de hecho. Pregunta, ¿el Core Keeper no lo he jugado, pero tiene algo de granja? Creo que sí, pero lo tengo pendiente. Es que al Core Keeper íbamos a hacer una promo y al final no se hizo y no sé qué. Nos íbamos a juntar el equipo moneda, se quedó un poco en el aire. Me apetece mucho jugar el Core Keeper. Pero también sé que es un juego que se disfruta más con colegas. Vale, os dejo esto aquí, esta animación tan chula, y ahora vengo. Ole. Moonstone Island. Supongo que será teclado y ratón. A ver, lo vamos a poder tener en castellano. Uy, cuántos idiomas. Va a ser de esos, ¿verdad? En full screen ya está. Back. Empezar una partida nueva. Vamos allá. Qué bonito se ve. Ah, la estética. ¡A despertarse, marmotilla! Sé que es tu último día en casa, pero eso no significa que puedas holgazanear. Ven a echarle una mano a tu anciano padre. A ver, padre sí, anciano igual no, ¿no? Se te ve joven. ¿Será porque tengo... porque ya estoy en la treintena? Pero yo veo a este hombre y no pienso anciano, pienso segunda juventud. Hola, viejo. Para empezar, hay que recoger la cosecha. Te espera un largo camino ahí fuera. Tendrás que decidir en qué isla quieres establecer tu nuevo hogar. No quiero que te vayas de casa con las manos vacías y con hambre. Venga, remángate y a recoger la cosecha. Oye, ya que estás, ¿puedes recoger también el nenúfar de la orilla? ¿Es remangarse? ¿No es arremangarse? ¿Son correctas las dos formas? ¿Es viejo este señor? Venga, remángate
nos remangamos. Yo siempre he dicho remangarse. A ver, a ver, a ver. Esto tengo que verlo yo. Igual sí, ¿eh? Igual es remangarse, pero... Remangarse. Remangarse. Levantar o recogerse hacia arriba las mangas de la ropa. Vale. Ahora. Arremangarse. Arremangar, arremangarse. Ponerse a alguien a trabajar con esmero. Dar una persona a una golpiza a alguien. ¿Qué? ¿Me quiere dar una golpiza a mi padre? Arremangar. Según el diccionario de la lengua española... Vale, sinónimo de remangar, recoger, levantar... Entiendo que son sinónimos. O sea... Le voy a arremangar a mi padre, es... Le voy a dar tremenda golpiza. Tremendo. Me gusta mucho. Ven que te voy a remangar a hostias. Hostia, no había escuchado nunca ese significado, pero me flipa. Me flipa. Chata, remanguemos al streamer. No, hombre, no. No, hombre, no. No podéis con el streamer. El streamer os arremanga a todos. Alta golpiza. ¿Sabéis cuánto ejercicio hago? No suficiente. Vale, ¿qué dice? Vale. Vamos a repasar de nuevo lo básico. Lección número 1. Plantas útiles. Recuerda lo que te enseñé. El lino viene bien para domar espíritus. Son esas florecitas moradas. La frutipiedra, esta amiguita tan grande y redonda, es ideal para recuperar resistencia. Y los nenúfares tienen propiedades curativas, pero están malísimos. Todas estas plantas son primaverales. Cada estación tiene sus propios cultivos de temporada que pueden resultarte útiles. Perfecto. Lección número 2. Cosechar semillas. Hostia, vaya tutorial de chapa de padre me está cayendo, ¿eh? Las necesitarás para sembrar más cultivos iguales. Si quieres semillas, tendrás que segar la planta correspondiente. Usa la guadaña para cosechar semillas de cualquier planta, hasta las silvestres. Ven aquí y cosecha las semillas de esta parcela. No lo he recogido ya. Guadaña. Mantén pulsado Q para abrir la rueda de herramientas. Vale. Guadaña. Ah, espera, esa no la coseches. Saca la guadaña y siégala para recoger las semillas. ¿Eh? Recoger cultivo. Recoger semillas. Ah, vale. Ah, vale. Si la siego, consigo semillas. Si la recojo, consigo el fruto. Vale. Bien hecho. Ahora toma esta azada y úsala para cavar un hoyo. Después de cavarlo, planta las semillas dentro. Si no te apetece cavar, supongo que puedes aprovechar los hoyos que te encuentres. Vale, Q. La azada. Cavamos. 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 Vale, solo funciona si clico en la casilla. Vale. Me fijo en esto porque justo estamos haciendo un pequeño rework en Farlands con el tema de esto. Porque cuando juegas con mando es muy fácil. Siempre aparece el marcador hacia donde estás mirando. Pero cuando juegas con ratón, si eso es así, es una mierda. Porque estás mirando hacia ese lado y clicas detrás, pero el personaje hace la acción delante. Y estamos haciendo el rework para que funcione exactamente así. Básicamente que giras alrededor del personaje y donde clicas es donde haces la acción. Que es como tendría que funcionar, pero se quedó así descolgado y ya tal. Vale, ahora vamos a plantar linazas. Y unas piedra tatas estas. Perfecto. Ahora, después de plantar las semillas, tendrás que cuidarlas para que crezcan. Ten, toma esta regadera y dales algo de beber. Vale, tenemos regadera. Regamos todo. Excelente. Lección número 3. Cultivar plantas. Recuerda, hay que regar los cultivos todos los días. De lo contrario, se marchitarán, morirán y todo tu esfuerzo se echará a perder. Aunque, por supuesto, siempre puedes confiar en que un día lluvioso te haga el trabajo duro. Pero espera un momento, hay otra cosa que quería darte. Verás, he estado cuidando de tres espíritus sin que lo supieras. ¿Tendrás algún Charmander? Aún hay que entrenarlos mucho, pero son lo bastante fuertes como para protegerte ahí fuera. Esto seguro que sabes lo que es. Un medallón, el medallón de tu madre.
Es una especie de portal a una dimensión de bolsillo donde pueden vivir los espíritus. Es lo más raro que tienes y se supone que es lo único que sé hacer y no sé regar las plantas. El medallón es para ti. Dentro están los espíritus que he entrenado. Entra en el medallón y elige al que quieras que te acompañe. No es un examen, no te preocupes, todos son buenos. Vale. ¡Ole! A ver. Tenemos a una rata que parece que se está rascando los huevos. Un dinosaurio sin brazos. Y una puta abeja. A ver. Ver cartas y atributos. Aquí es donde empieza la magia, gente. Cada Pokémon de este juego tiene cartas. Y yo me voy a mover de sitio para que podáis ver las cartas. Vale, entiendo que las cartas iniciales que tendrán los bichos estos serán un poco pedorras. No sé cómo se consiguen nuevas cartas. Pero tenemos a Porrear, que parece que es como carta básica, y después cartas eléctricas. Dos de asalto, dos puntos de daño eléctrico tres veces. Dos puntos de daño eléctrico y dos puntos de daño eléctrico. Y aquí cuatro puntos de daño con placajes, ¿vale? Estos son como los ataques que tiene. Vale. Eso sería la puta abeja. Ver cartas y atributos de Anquilo. Patada voladora. Sí, porque puñetazos ya te digo que no va a dar. Furia, lanzarrocas y placaje. Vale, todo será lo mismo, pero esto es de tipo tierra. Y la rata cojones. Es una oveja, vale. Ah, es de fuego la rata cojones, vale. Cuatro puntos de daño. Quemadura. Cuatro puntos de daño de fuego. Vale. ¿Qué pillamos, gente? ¿Cuál os mola de los tres? ¿Alguno remanga hostias? Se supone que el que no tiene brazos. A ver, la abeja mola. Yo creo que el que más me gusta es la abeja. Aunque la rata cojones también tiene su... tiene su aquel. Es como si tuviese dos testículos enormes y se los estuviese masajeando. Venga, vamos con la abeja. Venga. Se llama Capacibí. Pero si podemos cambiarle el nombre en algún momento, la llamaremos puta abeja. ¡Capacibí! No, puta abeja. Todo junto. Tal y como suena. Puta abeja. Excelente decisión, no me sorprende en absoluto. Seguro que os llevaréis de maravilla. Ya ves, es una abeja. No te preocupes por los otros dos. Tu madre y yo cuidaremos de ellos. Cuando me has hablado del medallón de mi madre, pensaba que mi madre estaba muerta o algo. Ah, mira, hay un espíritu silvestre. Qué oportuno. Ve y enséñame lo que querías hacer. Lo que sabéis hacer tu espíritu y tú. Beach está muy bien. Pero escrito con B. Beach está muy bien. Parece que este Gemlin tiene más velocidad que tu espíritu, así que actúa primero. Vale. Tu turno. Vale. Pasemos a la acción número 4. Desterrar espíritus. Tendrás que vencer a los espíritus para apaciguarlos. En teoría, no deberían ser tan agresivos. Lo más importante que debes recordar es que la armadura bloquea el daño de ataque. Reduce su armadura a cero para variarlos e infligir daño extra. Hay dos formas de reducir la armadura. Usa una carta que la destruya o ataca con un elemento al que sean vulnerables. Usa Aporrear para reducir la armadura del Gemlin y dejarlo expuesto al ataque. Venga, Aporrear. Perfecto, el vínculo entre tu espíritu y tú empieza a hacerse fuerte. No lo olvides, si reduces la armadura de tu rival a cero, conseguirás marearlo. Los espíritus mareados pierden el siguiente turno. Aprovecha la ocasión para infligir más daño. Te quedan dos puntos de energía, así que puedes jugar dos cartas más. Vale. Pues vamos a hacer un placaje, ¿no? Para quitarle uno más de armadura. Eso no le ha quitado la armadura. Pero bueno, tres puntos de daño eléctrico tres veces. Vale, se lo ha tanqueado bastante. Te has quedado sin energía. Termina tu turno y a ver qué haces, espíritu silvestre. Venga.
¡Ay, cielo! Eso ha tenido que doler. Lo suyo sería curar al espíritu por si las moscas. ¿Recuerdas que te dije que los nenúfares servían para eso? Usa la acción alimentar para darle uno a tu espíritu. Vale, dar de comer. Los nenúfares. Venga. Usar. Vale. Aquí. Eso es, tu espíritu ya está mucho mejor. Pero parece que el Gremlin está a punto de usar Terremoto. Si juegas bien tus cartas, a lo mejor consigues impedirlo. Ahora, usa otra carta de Aporrear para reducir a cero la armadura del Gremlin. Líbrate de esa armadura para marearlo e impedir que ataquen. Vale. Atontado. ¡Qué maravilla! ¡Excelente trabajo! Ahora llevas las de ganar. Cuando a un espíritu no le queda armadura, sufre mucho más daño de lo habitual. Reduce sus PS a cero para desterrarlo al más allá. Eso es matar. Vale. 3 puntos de daño 3 veces, ¿no? Y ya no tengo más acciones, así que termino el turno. Él está atontado. Tres puntos de daño 3 veces. Hecho. Vale, el multiplicador es por 1,5. Capacidad ha subido al nivel 2. Botín encontrado, flor de lino. Pues cómeme el pepino. Soy un maestro de la comedia. Muy bien. Una cosa más. Lección número 4 y medio, supongo. Puedes domar espíritus y guardarlos en tu medallón. En los míos, o en mi medallón, o el de mi madre muerta que resulta que estaba viva. En tus futuros combates podré usar los que vayas domando. Procura tener siempre a mano un poco de lino. A los espíritus les encanta. Vale, ¿puedo irme ya? Cariño, ¿has terminado ahí fuera? Te espero en casa. Tengo una cosa más que darte antes de que te vayas. Vale. Estás en las últimas. ¿Tu padre te ha puesto a desterrar espíritus? ¿Por qué no me sorprende? Pobre, te prepararé una taza de té. ¿Por qué no te comes una de las frutipiedras que has cosechado antes para recuperar un poco de energía? A ver, frutipiedra, ¿sabes? Hecho. Mucho mejor. En fin, ahora que has terminado con las tareas de tu padre, quería hablarte del medallón que te ha dado. Antes era mío, pero queremos que lo heredes. El medallón de piedra lunar es una herramienta sagrada que inventaron los alquimistas de antaño. Dentro hay una dimensión de bolsillo donde pueden vivir hasta 3 espíritus. Los espíritus que viven dentro acudirán en tu ayuda siempre que lo necesites. También puedes construirles un hogar donde seguro que estarán más cómodos. Sé que tanta información a la vez puede abrumar un poco, pero ya lo irás pillando. Voy a bajarme la estufa, que la tengo muy fuerte. Parece que con el combate de antes has conseguido suficiente experiencia. ¿Por qué no intentas subir de nivel a uno de tus espíritus? Para eso tendrás que entrar en el medallón. Una vez dentro, aliméntalos con esta planta Nimbo. Así serán más fuertes para que el viaje que emprenderás. Para el viaje que emprenderás esta noche. Vale, es una coliflor. Entramos al medallón. Qué peto más chulo. ¡Hola, puta abeja! Subir de nivel. Vamos a ver, ¿qué atributo quieres mejorar? Armadura, reduce el daño de los ataques. Velocidad, determina la fuerza de la carta a porrear. Vitalidad, aumenta los PS de base, de 20 a 24. Y vigor, determina el daño de ataque. A ver, siempre falta daño, ¿no? O sea, esto solamente es la carta a porrear y esto es el daño de ataque. Vamos a darle daño. Cartas nuevas. Vale, roba una carta, pero cuesta 1. Esto es una puta mierda. Básicamente es gastar 1 de energía para cambiar esta carta por otra. Esta carta no hace nada. Es una puta mierda de carta. Si costase 0 tendría sentido. Provoca 3 asalto. El asalto, los ataques infligen daño adicional. Se reduce en 1 en cada turno. Los ataques infligen daño adicional, se reducen 1 en cada turno. Vale, es un bufo de ataque. Y sacrificio, esta es gratis. Consume una carta, la que quieras. Escoge una carta de la pila de descartes y añádela a tu mano. Vale, es descartar esta carta y otra para recuperar una de la mano. Pero gasta 0, eso tiene más sentido. Es más interesante. Pero te la quedas en la mano de forma indefinida. ¿Esto? No. No tiene ningún sentido. Las cartas se van ciclando cada vez que cambia el turno, ¿no?
Es para conviar. A ver, Arcadrios. Espérate. Timeout 1, Arcadrios. No se puede explorarte. No se puede expulsar temporalmente al usuario. ¿Por qué? Se ha hecho un chiste de mierda. ¡No me deja! Timeout 1, Arcadrios. Comando no reconocido. Ah, porque lo he escrito mal. Pero bueno. Pero si esto es la ley de este canal. Timeout 1, Arcadrios. No sé, ¿por qué no puedo expulsarlo? Le estoy poniendo que es un segundo. No me deja expulsarlo. ¿Pero qué es esta locura, por favor? Métele permaban y después se lo quitan. Sí, me falta poder en mi casa. ¿Tú te puedes creer? Arcadrios, considérate baneado durante un segundo. Es el elegido, gente. Es el elegido de los chistes malos. Le podéis hacer, mandar susurros a Arcadrios y que los escriba él. No puedo hacer nada al respecto. Voy a tener que arremangarme a golpizas con Twitch. A ver. Creo que voy a pillar el asalto, ¿no? Tiene sentido aumentar el daño. Si además son tres turnos, creo que está bien. Tranquilo, me callo un segundo, dice, ya está. Arreglado. Ahora, le vamos a dar de comer una coliflor, ¿no? Por alguna razón. Vale. ¿Evolucionarán estos bichos? No me lo digáis. Ya lo veremos. Vale, ¿hecho esto o qué? Gracias por hacerme caso. Tu padre siempre está pensando en combatir, pero los espíritus también necesitan cuidados. Ahora deberían tener la fuerza necesaria para protegerte. Me cuesta creer que vayas a irte de casa. Te echaré tanto de menos. Pero solo estarás fuera un año, ¿verdad? El tiempo necesario para completar tu formación como alquimista. Qué orgullosa estoy de ti. ¿Seguro que quieres salir ya? Sí. Muy bien, pues ha llegado la hora. La próxima vez que nos veamos, la alquimia no tendrá secretos para ti. ¡Vámonos! Este es mi último regalo para ti, cielo. Te he fabricado estas herramientas. No son gran cosa, pero te servirán para dar los primeros pasos ahí fuera. Anda, dale un abrazo a tu padre. Estamos tan orgullosos de ti. Y me dan chorrocientas herramientas que no me han explicado. Aquí tienes algunas semillas del jardín, te las he estado guardando. Plántalas en cuando tengas ocasión de asentarte, ¿vale? Las necesitarás para tu gran aventura. Bien, semillas. No olvides que seguiremos a tu lado cuando... O sea, estés donde estés. De donde quiera que decidas fundar un hogar. Y que te queremos mucho, muchísimo. Y estoy orgullosísima de verte seguir nuestros pasos, cariño. Llegarás lejos en la alquimia. Recuerda, los alquimistas compartimos el mismo amor por todo lo que crece. No solo debes amar la naturaleza, sino también a quien encuentres en tu camino. Y, ay, corazón, estoy deseando ver la persona en la que te convertirás. Prométeme que tendrás mucho cuidado ahí fuera. El mundo está cambiando y hay cada vez más peligros. ¡Que sí, mamá! ¡No me rayes! Ah, no me entienden mis padres. Tienes que volver una pieza, ¿vale? Bueno, empieza a arreciar el viento. Supongo que ha llegado el momento de la despedida. A mí me pegan una patada, en plan... ¡Esto es Esparta! Esta es la última lección. Carga esa escoba y luego libera su energía para aprovechar el viento. Cuídate mucho, ¿vale? Te queremos. Venga. ¡Escoba! 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 Allá va la escoba. Ahí, genera el mundo. ¿No te imaginas? Se hunde la niña ahí en el fondo del precipicio. ¡Ay, no! ¡Que le di la fregona! Escobiando, madre de Dios. ¿Cómo buscáis el timeout, eh? ¿Cómo buscáis el timeout? ¿Qué os gusta? No, la pala. Es verdad, qué buen meme es el. ¡Hostia, tío! ¡Que no lo he enchufado! Es de mis vídeos favoritos de internet.
Si no lo habéis visto, os doy permiso para salir del stream y buscar en YouTube. Hostia, que no lo he enchufado. O hostia, tío, que no lo he enchufado. Y os saldrá. Es una cosa. Una cosa maravillosa. ¿Qué es esa luz de ahí? Veo un pueblo a lo lejos. Por fin, espero que necesiten mis servicios como alquimista. El rollo este es un poquito Kiki's Delivery, ¿verdad? La película del estudio Ghibli, de la bruja. Donde eres una bruja y tienes una escoba y estás en un pueblo y te vas en plan: voy a ser bruja a la ciudad, voy a que me usen para lo que quieran. Y acaba de panadera. Es muy bonita esa película. Por fin, espero que necesite mi servicio como alquimista. Porque lo que yo necesito de verdad es bajarme de la escoba. Creo que me he clavado unas cuantas astillas. Uf, este viento se está poniendo imposible. ¿Es normal que me cueste tanto mantener el equilibrio en la escoba? Ay, no, me parece que estoy perdiendo el control. ¿Cómo se aterriza esta cosa? Ni de panadera, solo tiende y lleva cosas. La verdad, es la película de Globo. Ay, ay, mi escoba nuevecita. Arg. Y se me han caído las herramientas que me dio papá y las semillas de mamá. Vaya por Dios. Te han hecho un Metroid, ¿verdad? Se conoce que te han hecho un Metroid. Lo curioso es que te hayan dado todas esas herramientas. Creo que me va a costar lo mío salir de aquí. Espero que no sea un mal augurio. Echaré un vistazo por los alrededores a ver si encuentro las herramientas y las semillas. Vale. Me llevo la frutipiedra. Vale, escoba rota. Por aquí hay semillas. Aquí tengo el hacha. No se ve una puta mierda, tan oscuro. Aquí está el martillo. Voy a mirar que no me haya dejado algo arriba. Pues no sé cuánto arriba hay. Me llevo el junco. Aquí hay otro junco. Y una flor. Quiero todos los recursos, por favor. Una frutipiedra. ¿Eso es un mapa? Mapa del tesoro. Vale, pero me faltan herramientas. Pero a saco, vamos. ¿Cómo sé si me las he dejado? Entiendo que estaré por esta zona lo suficiente como para acabar encontrándolas, pero si alguna ha aparecido rollo detrás de un árbol, no... No sé si la he dejado o no. Vaya. Me desmaye. Te has dormido. Intenta irte a dormir antes de las 2 de la mañana. ¡Acabo de llegar! Vale. Cero mazmorras despejadas. ¿Te has despertado? ¿Te encuentras bien? Hombre. Te vi caer del cielo anoche y después te encontré en el suelo. Habías perdido el conocimiento. Total, que le pedí a Púo que te trajera aquí y me preocupaba que no llegaras a despertarte. Menos mal que sí. Por tu pinta deduzco que estás dando tus primeros pasos como alquimista. ¡Qué emocionante! O como acróbata. En fin, que te puedes quedar en esta habitación libre si necesitas un sitio donde caer de culo. Ay, perdona, no tendría que haber dicho eso de caer de culo. He sido muy desconsiderado, ¿verdad? A ver, me acabas de conocer y me has regalado una habitación. Suficiente consideraciones. Puedes lanzarme un par de pullas, no pasa nada. Quiero decir que puedes dormir aquí si quieres. Pero en algún momento tendré que empezar a cobrarte alquiler. Ah, creo que estas herramientas son tuyas, ¿no? Te las dejo aquí. Las encontré por ahí tiradas, espero que no te importe que las haya recogido. Quizás podrías plantar tu tienda en la zona norte del pueblo. Allí hay un espacio. No te preocupes, puedes talar árboles y cortar hierbas si es necesario. Así tendrás un sitio solo para ti. Supongo que también podrás establecerte en una de las islas exteriores, pero están repletas de espíritus silvestres. Creo que mejor que vayas pasito a pasito. En fin, tómate el tiempo que necesites. Estás para el arrastre, pero no creo que tengas nada roto. Aparte de eso, creo que tengo trabajo para ti, así que baja cuando hayas descansado. Definitivamente, este juego es Kiki's Delivery. Que me parece bien, porque es una película muy chula, pero... ¿No será usted panadera, no? ¿Quiere que le lleve el pan? Anda, pero si no me he presentado. Me llamo Osono y llevo la taberna de Isla Luna Pétrea. Pásate alguna vez. Bueno, cuando la tenga abierta, claro. Ah, tengo una cosa para ti. Es un diseño de fabricación para un cofre de ventas. Fabrícalo y colócalo en el sitio donde te establezcas. Puedes meter dentro todo lo que quieras vender, como cultivos, objetos. Yo lo recogeré al final del día y te pagaré por todo lo que haya dentro. Si quieres más diseños, me temo que tendrás que buscarlos. Me han dicho que en las minas y las mazmorras son un buen lugar donde empezar. Hay otra cosa, ¿te puedo pedir un favorcillo? La gente es muy insistente, ¿eh? Tiene corazones, ¿me la puedo...?
¿Me la puedo arremangar? O sea, ¿Oso no es arremangable? Porque si tiene corazones, igual hay relaciones aquí de alquimia, ustedes me entienden. Pero si tienes como 8 años, o 80, no se ha especificado nunca. Veremos, veremos, veremos. Veremos qué waifu y o juzgando nos arremangamos. Ah, y otra cosa, ¿te puedo pedir un favorcillo? También necesito piedra para reconstruir unos desperfectos del sótano. Mejor no preguntes. ¡De la Sex Dungeon! Cásate conmigo. Será un placer. Gracias, me salvas la vida. Basta con que pongas las piedras en el cofre de ventas y ya recojo yo. Vale. Pues vamos a establecer nuestra tienda, ¿no? Yo estoy ya de socializar. Discúlpenme, soy introvertido. ¡Oh! Déjenme. Hola, cariñito. Tu padre piensa que soy una tonta por escribirte tan pronto, pero tuve una pesadilla en la que se te rompía la escoba. Y si te pasara algo, no me lo perdonaría jamás. Seguro que estás bien, pero por si acaso te dejo un diseño de fabricación para un globo. Además, recuerda que si te da miedo volar, siempre puedes construir puentes. Cuando tu padre era un alquimista novato, no usaba otra cosa para viajar entre islas. Espero que te vaya bien, Cirito. Te quiero, mamá. Bien, tenemos globos. Vamos a ver. Me han dicho que me puedo instalar en el norte. Supongo que toda esta zona es mía ahora. Así que igual despejamos por aquí un rinconcito. Sí, supongo que mucha gente se pondrá aquí en plan, mira en el precipicio, pero voy a poner aquí en el lado mejor. Más resguardadito, rollo por aquí. Vamos a empezar talando unos árboles. No parece que tenga energía. No, no estoy bien. Ah, sí, sí que hay energía. Está con el... en la barra de herramientas. Acabo de dar cuenta que no estoy suscrito. Pues eso se soluciona muy fácil. Dándome dinero. Vamos a cambiar ahora al pico o al martillo. Son duras las piedras, ¿eh? El inventario, ¿cómo de grande es? Vale. Buen tamaño, buen tamaño. Vamos a cambiar a la guadaña. ¿Hay alguna forma de cambiar de herramienta? Es que las ruedas de herramientas no me gustan. Son muy lentas. Los juegos de granja que empiezan así me dan paz mental. Empiezas despejando un terrenito, cortando unas hierbas, cortando unas maderas. Vale, tenemos un espacio. Ahora vamos a poner... ¡Ole! Una vez hayas colocado tu casa, no podrás moverla hasta que hayas fabricado una nueva. ¿Seguro que quieres dejarla aquí? Sí, me parece un buen sitio. ¡Ole! Tenemos un cofre. Mira, podemos guardar la escoba rota, por ejemplo. Porque igual no la voy a estar usando. Y aprovecho para mirar rollo... el mapa del tesoro. Vale. En ese punto hay algo. Igual con la pala o algo así se puede ver. Ahora vamos a plantar estas 7 semillitas que tengo. Empezamos con... la azada. Vamos a hacer 1, 2. Un poquito difícil de controlar. 1, 2, 3 y 4. Y plantamos las frutipiedras. Puta abeja, estás en medio todo el puto rato, ¿eh? Es lo único que sabes hacer. Ahora vamos a regar. Qué petit que es todo. Qué cuco. Vale. Vamos a... cambiar aquí. Para despejar un poquito más por este lado. Me habían dado la receta de... algo. Pero no sé cómo tal. ¿Será por aquí?
Vale, fabricación. Me puedo hacer unas vallitas de madera. Un cofre de ventas. Vale. 30 maderas. Vamos a talar un poco más de madera. Vamos a deforestar un poquito por este lado. Apareció algo de tener una cita. Vamos, vamos poco a poco. Estoy asimilando las mecánicas que me han introducido antes. Uno más. Perfecto, 33 y 5. Con esto podemos hacer el cofre de ventas. Hecho. Y el cofre de ventas lo ponemos por aquí, por ejemplo. Espérate. Vamos a guadañear esto un poquito más. Te cansas, te cansas, ya lo veo. Perfecto, cofre de ventas. Y la que será posiblemente nuestra futura esposa quería piedras. 20 piedras. Año fuera de casa, nuevo hogar, encuentra una piedra lunar, confecciona un trapo, fabrica un globo, sal volando de la isla en globo. Vale, vamos, vamos de a pocos. Son las 6 de la tarde, lo estoy tapando con la cabeza. Me voy a poner aquí abajo mejor. Vamos a pillar unas piedras con la energía que me queda. Y si acaso, vamos a explorar lo del cofre del tesoro. El mapa del tesoro, perdón. Sí, tengo muy poquita energía ya. Parece que vamos rápido, no deberíamos tener problemas. ¿Esto que hay alguna carta para mí o algo? Sí, tenemos cartas. Vale, espérate. Luego las leo. Y estoy viendo una flauta ahí que no sé para qué sirve. Quiero ir a la isla esa. Ah, vale, es que no es esta isla. Es otra isla distinta. Vale, pues lo guardaremos y ya cuando exploremos islas veremos. A ver qué es esto. Flauta mágica. Te teletransporta de vuelta a Isla Luna Pétrea una vez al día. ¡Ah, qué práctico! Vale, antes de seguir explorando por aquí, se nos está haciendo tarde. Vamos a mantenernos cerquita de la casa. A ver qué dicen las cartas. Gremio de Alquimistas, Primavera 1. Carta del Gremio de Alquimistas. Enhorabuena por tu primer día como alquimista. No olvides que ahora representas a todo el gremio. Se sancionará o expulsará del gremio a cualquier alquimista que cometa alguna de las siguientes infracciones: entregar equipo de vuelo a ciudadanos sin formación, echar a los espíritus de las islas, comer espíritus, formar un ejército de espíritus para derrocar al gobierno. Buena suerte con tu año de formación. Vale. Servicio postal. Buenos días, enhorabuena por tu nuevo buzón y gracias por suscribirte a Servipost. A partir de ahora podrás recibir cartas en cualquier buzón del pueblo e incluso fabricar el tuyo. Servipost, siempre es una alegría recibir una carta. Sois correos, ¿verdad? Sois el UPS de este mundo. Sois la mierda. Vale, ya no se ve un pijo de noche, así que vamos a gastar esta poquita de energía que nos queda. Con unas piedras. ¡Hostia! ¿Ves? Esa no la he visto venir. Diez, ocho, seis, cuatro. Esto lo exploramos mañana. Asumiendo que no desaparezca un día para otro, que yo imagino que no. Mola porque el Pokémon no puede entrar al cuarto. Vale, esto lo vamos a dejar aquí. Y vamos a quedarnos con los materiales básicos. Estos son cosas de los combates. Sí, materiales básicos y cosas de combates. A dormir. ¡Ole! Se cambia. Vale, ¿qué más tenemos? Hola, puta abeja. Uy, más cartas.
Boletín de Osono para nuevas incorporaciones al pueblo número 1. Hola, aquí Osono, te doy la bienvenida a Isla Luna Pétrea. Este boletín se envía automáticamente a toda persona que venga a vivir aquí, como tú. Primer paso para instalarse, conoce a tus vecinos, quizás alguno hasta tenga trabajo para ti. Y eso está muy bien para ganarte un dinerillo y gastarlo luego en la taberna. Hasta aquí la primera entrega del boletín de Osono, no te pierdas las siguientes. Besos, Osono. Vale. Regadera. Vamos a regar. Me está gustando este juego. Es cookie, es chill, me mola. No sé cómo será el tema de los combates de Pokémon cuando ya llevemos unos cuantos, pero... Hostia, la que se lía aquí, ¿eh? Qué de materiales, qué de cosas, tú. Y yo picando piedras ahí en la superficie como un tolai. Vale. ¡Madre de Dios! ¡Pero cuánta cosa! ¡Pero bueno! Antorcha, maravillosa. Además tenemos que craftearnos decoraciones y cositas. ¿Habrá enemigos por aquí? Y entiendo que estas piedras me darán minerales, ¿no? Cobre, perfecto. En esta cueva tenemos cobre. ¡Ole, ole! ¿Qué de cosas? Banco de decoración. Joder, qué juego mal. Este juego me está dando una paz. Llevamos muy poquito, pero me está gustando. También abrir cofres y que te den un montón de cosas y gemas y tal es dopamina de la buena. Y... aspersores, que de puta madre. Vale. Me dice en la esquina que hay cero cofres, pero estoy viendo ahí como un slime con gorra. Así que vamos a por ese slime con gorra. Lo quiero en mi vida. Quiero que se venga conmigo. No sé si puedo adoptarlo, pero lo querré. No lo estáis viendo porque lo tapo con la cámara. ¡Ah! Tan cerca y a la vez tan lejos. Es que tiene gorra para atrás. Es como un slime noventero. ¡Al combate! ¡Slime cool! Te vas a venir conmigo. A menos que me ganes, porque tienes nivel 3. Enemigo caído. Capacibi. ¿Qué? Inflige 8 puntos de daño de tierra. Si destierras al objetivo, recuperas la energía. Vale. Vamos a hacer así. Y lo atontamos. Vamos a hacer un asalto. Para aumentarnos el ataque. 4 puntos de daño 3 veces. Ah, esto gasta 2. Vale. Pues 7 puntos de daño. Y terminamos el turno. Vale, me va a porrear. 3 puntos de daño, 3 puntos de daño, 6 puntos de daño. Supongo que 5 puntos de daño por el asalto, claro. Me puedo meter más asalto. Y hacer este. Vale, si quiero capturarlo. Que es dar de comer. Dase a un espíritu silvestre durante el combate para domarlo. Vale. A este. No puedo dar de comer a un espíritu mientras sufra mareo. Vale. Entonces no puedo hacer nada más, porque si no lo mato. Vale. Ah, yo también tengo armadura. Vale, dar de comer. Flor de lino. A este. Facilidad de doma. ¿Pero cómo lo domo? ¿Tengo que darle más de comer? ¿O cómo va eso? Supongo que será el corazón ese que se está llenando. Dar de comer otro lino. Vale.
¿Te vienes conmigo? ¿Te vienes conmigo? ¿Te vienes conmigo? ¡Bien! ¿Quieres conservarlo o soltarlo? Añadir al medallón. ¡Bien! Tenemos un slime. Y tiene una gorra hacia atrás. Es macanudo. Y incluso tubular. ¡Ole! Y ni siquiera podía acceder a donde estaba él. Ya tengo suficientes piedras para la misión aquella. Vale, aquí solo hay piedras. A ver qué hay para allá. Tío. Parece que hay bastante mina, ¿eh? No voy a poder llegar mucho más lejos. Vale, ya volveremos. Tampoco quiero gastarme toda la energía aquí. Entiendo que este sitio no se va a ir a ningún lado. Pero oye, si hemos despejado los tres cofres, nos hemos llevado un slime, un montonazo de materiales, recetas. Bastante worth esta incursión. ¡Míralo! Estaría guay poderles cambiar el nombre, tío. Me gustaría mucho. Me gustaría mucho. A lo mejor si me meto en el medallón. A ver. Ver cartas y atributos. No puedo. Es que no parece que pueda. Cartas y atributos. No. ¿Es de tipo lucha, parece? ¿Algo así? Ah, no. Veneno. No, de tipo tierra. ¿Y es débil contra veneno y hielo? ¿O es fuerte contra tierra? No, no me queda muy claro. Lo iremos viendo. Vale, hecho esto. Ahora en el mapa además sale el tic de que esa cueva ya está hecha. Frutipiedra. Vamos a conocer un poco gente. Hemos gastado mucha energía ahí en esa cueva. Tengo recetas y cosas que quiero probar, pero no tengamos prisa. Vamos a nuestra bola. ¿Tú quién eres? Rowan. Ah, hola, acabas de llegar, ¿no? Isla Luna Pétrea te da la bienvenida. ¿Entera? Esta es mi tienda, así que puedo ayudarte con los suministros y cosas de esas. ¿Cuál? Estamos en la calle. Ay, me llamo Rowan, perdona. Avísame si necesitas ayuda para instalarte. Pedir una cita. Adiós. No me gusta Rowan. Vaya ojos que tiene aquí Púo, ¿eh? Anda, hola, albañil. No, albañil no, ¿cómo era? Alquimista. Nunca habíamos tenido a alguien que se dedicara a eso por aquí, así que puede que olvide el nombre otra vez. Un placer. No me dice nada, Púo. Tiene unos ojos muy bonitos, Púo. Pero no lo veo yo como juzgando. Un observatorio. ¡Oli! ¡Zed! Anda, hola, ¿con quién eres alquimista? Pues está todo el mundo hablando de ti. Siempre he querido ver a uno en persona. Vaya. Un placer conocerte. Yo soy el profesor Zed y dirijo el centro científico. Pásate cuando hayas visto un par de espíritus. Me encantaría hablar de mis estudios contigo. Ah, antes de que se me olvide, una cosa más. Resulta que hace poco me dieron un premio por estudiar los espíritus que habitan las islas exteriores. Es un trabajo peligroso y digamos que yo soy más de estar en el laboratorio. Así que si tienes ganas, había pensado que podríamos ayudarnos mutuamente. Necesito que domes a un espíritu, el que tú quieras. No soy quisquilloso. Verás, es que yo no puedo hacer ese trabajo de campo tan peligroso igual que tú, pero los tostones académicos se me dan mejor. Como agradecimiento, le pediré a Paolo que te haga unos diseños para un establo para espíritus. Así podrás meter dentro los espíritus. Y también te mencionaré mi investigación, por cierto. Claro. Vale. ¿Informe de espíritus? Vale. Le damos información de los que hemos visto, ¿no? De tipo tierra. El Gambling y el Slime Cool son de tipo tierra. Ah, vale. Tengo que avistar, desterrar y domar diferentes cantidades. Vale. Vale. Tenemos objetivo ya con los bichos. Y me das... qué dineral. Ni tan mal, ¿no? Gracias, voy a analizar los datos. Ya te enviaré una carta si encuentro algo interesante. Sigue trabajando así de bien. Vale, y Zed también es... también es arremangable. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Hemos visto unos cuantos juzgandos.
Pero las waifus, por lo que sea, este es Rowan, este es Pugo y esa es la Osona. El tema waifus no lo estamos trabajando tanto. A ver aquí. Hola. Bueno. Ah, tú eres alquimista y acabas de llegar, ¿no? Eres una alegría para los ojos, la verdad. Me esperaba un señor mayor con barba. Oye, ya que estás aquí, Ferra tiene pinta de muerte por Kiki, la verdad. De que te la ligas. Vais a hacer el amor y por lo que sea, igual sales de ahí con tres costillas rotas. No, o sea, no es aquello, no es waifu material 100%, pero yo veo aquí una posible muerte por Kiki. ¿Te has topado con alguna mina o aún no? Suelen estar escondidas bajo grandes rocas, así que prueba a romperlas con el martillo. Pero deja las piedras del pueblo tranquilas, esas están protegidas. Ofelia te mata como les hagas algo. Luego, solo tienes que bajar por la escalera e internarte en la oscuridad. ¿Qué podría salir mal? En fin, te lo preguntaba porque necesito cobre. Tráemelo y te enseñaré a hacer lingotes, ¿vale? E incluso te pagaré todo el mineral que me traigas. Es un buen trato tanto para ti como para mí. Parece divertido. Vale. A ver, comprar. Vale, con lingotes y tal podemos reforzar las herramientas. Perfecto. Tenemos cobre, plata y lo que parece mitril o algo así. Piedra lunar, vale. Vale, nos vemos. La tienda era de Rowan, si no recuerdo mal. Pero ahora mismo está tomándose algo en la taberna. En esta casa no vive nadie. ¿O están las habitaciones? ¿No parece? Bastante cuco el estilo, me gusta mucho. Eso es como un portal de algo. A ver esta casa. Aquí tampoco vive nadie. Vuestra relación de amistad no es tan fuerte como para entrar en su habitación. Tiene sentido. Pasa que no sé dónde está la gente. Hay tres pares de zapatos ahí en la entrada. Vale, no puedo entrar en esa casa. A ver, carpintería. Paolo. Paolo tiene un meneo. Ah, sí, sí, eres tú, alquimista. Yo me llamo Paolo y me encargo de todos los trabajos de carpintería por aquí. Supongo que ya habrás conocido a más gente del pueblo. ¿Te están tratando bien? No solemos tener muchas visitas. Vale, Paolo. Diseños de fabricación al azar. Ventanas, mesas de jardín. Ala norte, ala este. Vale, podemos hacer varias cosas, pero ya nos lo estudiaremos más adelante. Auténtico Latin lover. Pues un poquito sí, ¿eh? Un poquito ahora que lo dices. A ver aquí en la zona. La zona esta como de puerto. ¡Hola! ¿Tobin? A ver. Tobin probablemente me quiera. Quiero decir, no me folle, me proteja y me quiera y sea súper dulce. Ah, tú eres el que vino de lejos, ¿no? Hola, hola, llevamos mucho tiempo esperando. Te ofrecería un té, pero se me ha roto la tetera. Un día, pero ¿qué modelo es los míos? Soy Tobin, T-O-B-I-N. Me llaman el mozo del pescado. Vale, igual no, igual Tobin me ha dado unas vibes distintas a lo que después es. Un placer conocerte. Ay, tengo que pedirte un favorcillo. Me he enterado que sueles ayudar a la gente. Verás, oí una historia sobre un pez que se deja ver poco que vive en las islas más lejanas. Me encantaría verlo algún día. Si pescas alguno, ¿te importaría vendérmelo? Lo pondré en mi expositor de trofeos para que toquis que lo vea. Por ti lo que sea, Tobin. No lo veo, no lo veo a Tobin. Tobin. Tobin no sabría. Tobin no le sabe a... al sexo. A ver, ¿hay alguien más aquí? Me falta gente, tío, me falta gente. Hay muchas casas y pocos NPCs. Entiendo que están todos dentro haciendo sus cosas y tal, pero... ¿Habrá más casas por aquí? ¿O más gente? Yo de momento me voy llevando todo esto, que va bien para adoptar Pokémon. Vale, otro mapa del tesoro. ¿Ha sonado un búho? Que ha sonado como una persona haciendo... ¡Oh! De lejos. A ver si vuelve a sonar.
Hay como un spy. Y otro mapa del tesoro. Toby sabe manejar bien un buen salmón. No sé yo. No me fío yo de Tobin. Vale, aquí recuperamos energía a un ritmo lento. Pero supongo que si nos acabamos toda la energía de golpe, pues igual algo rascamos. A ver qué hay aquí. ¡Hostia! Y yo con una piedra a la mano. ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¿Ves? Eso no me lo esperaba. Perdón. Ha como parpadeado cuando hemos entrado, pero... bueno, ya veremos. Volveremos en algún momento cuando tengamos más info de qué puede ser ese bicho. Entonces yo me llevo todo esto. Si no lo quiere nadie, es mío. Si tuviese yo un inventario como los de los videojuegos, os aseguro que iría rescatando todas las porquerías que encontrase por el suelo. Tú dirás, pudiendo llevar 45 hierbas, 31 carbones, 49 piedras, ¿estás tú que no iba a llevarme yo todas las mierdas que encontrase? ¡Hola! ¡Hombre, Cleo! ¿Y esa ropa? Pero si eres alquimista. Me alegro muchísimo que hayas llegado al fin. Cleo me recuerda a un personaje de Farlands. Puede que con un pelín de retraso, pero no pasa nada, ya estás aquí. Soy Cleo, la historiadora y académica residente de Luna Pétrea. Si tienes alguna pregunta, ven a verme aquí. A ver, creo que estamos trabajando muy bien los juzgandos y regular las waifus, ¿eh? Cleo, Osona, Férrea, Pablo, Wozer. Vale, me deberían faltar al menos dos waifus. ¡Qué bonito! Da para foto, ¿eh? Vale, entiendo que no podemos cruzar para allá. Estoy convencido de que me falta gente. Pero bueno, nos iremos encontrando. De momento tenemos que vender piedras, que es lo que nos pidió Osona. Y por aquí estamos llegando ya a la zona de mi casa. El mapa de la isla está en la esquina. Aunque hemos conseguido un mapa del tesoro que tendríamos que mirar, que a lo mejor es en esta isla. Vamos a dar una vueltecita más, a ver si por lo que sea encontramos a alguien por ahí dando un paseo. O a lo mejor han vuelto a casa. No. No. Una iluminación un poco rara, Te dejaste un mapa del tesoro. Bueno, no pasa nada. Daremos vueltas por aquí. Ya lo encontraremos en otro momento. Además, ahora se ha hecho de noche y ya no se ve un pijo. Dejadme que miremos esto. Estos dos mapas. A ver. Una isla pequeñita. Y un laberinto, maravilloso. Cuando llegue el momento de explorar, esta parte de los mapas del tesoro me recuerda al Wind Waker. Y eso me gusta. Vamos a dejar los mapas. Y tenemos un montón de cosas. Artículo brillante que existe únicamente para venderlo a cambio de monedas. Vale. Las gemas son solamente para venderlas. 100, 5, 20... y 10. Lo estoy tapando con la cámara. No hay un sitio bueno para ponerme en este juego con la cámara, ¿eh? Vale. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Vamos a vender esto. Si sirve únicamente para eso, pues lo vendemos. Aquí tenemos que vender 20, que es lo que nos había pedido Osona. Osono, perdón. Y
Vende el cobre en la herrería. Vale. 10 de cobre en la herrería. Espera recibir una carta de Zed. Tengo que pescar. Vale, nos faltan Ofelia y Gaiana. Ofelia y Gaiana. Confecciona un trapo, fabrica un globo, sal volando. Vale, y para el tema de crafteos, ¿podemos hacer algo más? Mira, podemos hacer unas antorchas. Una antorcha. Con hierro y cobre hacemos aspersores. Eso estará muy bien. Además creo que accedemos ya a los 2000 materiales. El trapo se hace con esto. Mira, 1, 2, 3. Y un globo. Y con esto hemos completado la misión, ¿no? Bueno, una parte al menos. Salir volando de la isla en globo nos falta. Vale, vamos a ponernos las antorchitas. Una por aquí. Y yo había hecho otra. O me lo ha parecido. Todo esto es Villa Eric. ¿Qué más tenemos? La piedra lunar, por lo visto, es bastante poderosa. Tenemos hierro y tenemos cobre. Le llevaremos el cobre a la herrera y así nos enseñará a hacer lingotes. Y si podemos hacer lingotes de las dos cosas, fantástico. Fantástico. Porque ya podremos hacer un aspersor. Y si ponemos un aspersor, podemos tener semillitas ahí haciendo cosas. ¿Qué ha pasado? Creo que le he dado algo que no era y he cerrado la cueva. No tengo muy claro a qué le he dado. Pensaba que estaba preguntando, ¿quieres entrar? Y le he dado así, sin pensar. Pero ha desaparecido. A ver si mañana vuelve a estar. ¿Cerraste la mina? Fantástico. Bueno, podemos buscar otra mina. Sí, sí, para, tiene pinta de que la he cerrado. Super money el personaje ahí haciendo su diario y tal. Las cuevas se cierran permanentemente y solamente hay uno por isla. ¡Fantástico! Vale, entonces esto es una lista de todas las mazmorras que debe haber en todo el juego. Espíritus. 310, vale. Hola de nuevo, alquimista. Soy Zed. Muchas gracias por tomar un espíritu de para que lo estudie. Resulta, igual ha dado un derramito ahí a Zed. Resulta que el nivel de un espíritu conlleva cambios biológicos microscópicos en su cuerpo, lo que... Bueno, no quiero aburrirte con los detalles, pero es un tema de lo más interesante. Le he pedido a Paolo que te haga unos planos para construir un establo para espíritus. Es un lugar en el que guardar y criar tus espíritus. Así podrás domar a más de tres. También sirve para hacer espirinidos, en los que pueden nacer, y pesebres para darles de comer después. El diseño está en el encantador de piedra lunar. ¡Ole! Vale, vamos a ir a la herrera primero. No pasa nada, no pasa nada que se haya cerrado. Parece un fallito de UI curioso. ¿Aquí hemos estado? Abro a las 8. No sé si hemos estado ahí. Yo decía de ir al herrero. ¿A ti te conozco? Sí. Oye, ¿estás de cine? Pues anda que tú. ¿Qué tal? Charlar, 60% de probabilidad de éxito. Bromear, 50%. Flirtear, 10%. Vamos a charlar. Nos conocemos poco. Ha funcionado. Hemos charlado otra vez. Vale, hemos charlado dos veces. Está bien, está bien. Hemos charlado un par de veces. Me ha gustado el sistema. Oye, gracias por recogerme todas esas piedras. El sótano tiene mejor aspecto que nunca. Aquí tienes un estipendio como agradecimiento. Cambiando de tema, qué bueno está hoy el plato del día. Quería pedirte una cosilla más. ¿Ya has visto la mazmorra? Está al noreste del pueblo, cerca de las fuentes termales. Nadie de nosotros ha podido entrar en un tiempo porque está llena de espíritus silvestres. Pero a ti parece que te va ese rollo. Me han dicho que dentro hay también tesoros y más cosas. Ve a verla y me cuentas lo que descubres. Gracias. Había un bicho. Vamos a conversar. ¿Charlamos un poquito? Oh, no, bueno. Bueno, hemos charlado dos de tres, está bien, dos de tres. Hemos charlado un poquito. A ver. Ah, ¿sabes qué? Tendrías que hablar más con Cleo. Lo sabe todo de estas islas. Seguro que te viene bien para tu misión de alquimia. Vale, a ver. Vender.
Tenía que venderle 10 de estas. Sí. Ole. Me lo tomaré como un sí, muchas gracias. Ten un diseño de fabricación para una fragua como regalo de bienvenida. Yo me encargo de la forja, pero necesitarás tu propia fragua para fundir metal. Mi forja es demasiado cara como para alquilarla, lo siento. Ah, y si me traes, digamos, 3 lingotes de hierro, también te enseñaré a hacer amuletos. Perdona, te he soltado un montón de información así de golpe, pero no te agobies. Solo intento ayudar a nuestra última incorporación. Vamos a conversar un poquito más. ¿Charlamos? ¿Ya no podemos charlar más? Vale, llegamos a un límite, perfecto. Entiendo, así no puedes abusar del sistema. Me gusta, me gusta. Pero todavía no hemos visto aquellas dos. ¿Tú quién eres? Ah, Púo. Todavía no hemos visto a aquellas dos. Hay dos personajes que aún no han aparecido. ¡Ofelia! Bueno, a ver, tiene los tatuajes, que es un punto que a mí me mola. Pero también tiene un rollo de que es un pelín bien joven, ¿no, Ofelia? Ofelia no sabe si tiene 20 años o tiene 50. ¿No, no os pasa? A mí me da un poquito esa vibra, Ofelia. Ajá, así que eres alquimista. Osono me dijo que habías llegado por la puerta grande. Me llamo Ofelia, aunque habrás oído que algunos me llaman Lina. Yo soy la botánica del pueblo. Preparo curas para las dolencias. Supongo que tú también te dedicarás a eso. ¿Y dónde está el problema? a ver, de momento, yo creo que de momento la que más feeling me da es la herrera. No es ideal. No es aquello que digo, que diga, madre mía, alta waifu. Pero dentro de lo que hemos visto, nos falta por conocer un personaje más. Y a esta cueva, esto ya es inaccesible para siempre. Para siempre, del todo para siempre. No hay manera aquí de volver a desenterrar. Qué mal. Había minerales ahí que quería aprovechar. Y seguro que no sale ninguna más. Ha dicho, hay un mogollón de cuevas por ahí, por las piedras, rómpelas todas. Podemos romper unas cuantas, a ver si aparece alguna cueva más. Me fío de vosotros, pero yo qué sé. Permanente significa para siempre. Muchas gracias por la aclaración. No sé cuántas rompimos hasta encontrar. La pregunta es, ¿para qué sirve el cerrarlas? No lo entiendo, la verdad. Podría haberse quedado abierta. Además, ni siquiera ha desaparecido del mapa. En el mapa ahora sale como en plan, aquí había una cueva, pero ahora ya no, que te jodan. Es bastante raro. Vale, vamos a ver qué nos cuesta hacer la forja y eso. La fragua, perdón. Vale, madera y piedra. El banco de decoración, madera y piedra. O sea, madera y hierro, perdón. Vale, vamos a pillar madera, saco. Aparte decía que hay un montón de piedras para que esté siempre. Un montón de cuevas para que esté siempre picando piedras. Pues igual era eso. Igual sus intenciones no eran del todo nobles. Lo malo si me lío a talar es que me voy a deforestar todo esto. Y los árboles quedan bonitos. Creo que eran 30, así que tal un par más y ya estamos. Me encanta el... Cada vez que pillas algo. Es tan típico de estos juegos, pero es un sonido que realmente no tiene ningún sentido. Ah, no, pues eran 10. ¡Ja! Vale, podemos hacer esto. Y nos hacemos, yo qué sé, por este lado una estación así de fabricación para los procesos. Vale, añade objetos para empezar. 3 madera, 3 mineral o piedra lunar. Vale, entiendo que aquí tengo que poner 3 y que tenemos que poner después carbón, ¿no? Empezamos. Vale.
La fragua funciona como las máquinas de Stardew Valley. Le metes las cosas, esperas un rato y acaba saliendo. O sea que tendríamos que hacer más. He gastado bastante energía bastante rápido. Quiero, o sea, quiero salir a explorar y ver la parte más de Pokémon y tal, pero teniendo mecánicas y cosas por hacer aquí. Vale, tenemos una fragua. Todo esto lo hemos crafteado ya. Nos faltaría el aspersor, pero para eso están las fraguas. Y si venimos aquí, podemos hacer lo mismo. Vale, entiendo que gastan un carbón por cada mandanguita. Vale, pero vamos a usar el globo. Vamos para allá. Volar. Aquí no puedes volar, acércate a un borde y mira al cielo. Bien. Que esto gasta energía. ¡No! ¡Vuelve, vuelve! Uf. Menos mal que tenía un bordecito para volver. A ver, tiene todo el sentido que gaste energía. Está volando atado a un globo. Pero bueno, mira, son las una. Vamos a dar un paseo por las tiendas, a ver qué está abierto, a ver qué me venden. Con algo de suerte igual encontramos al NPC perdido. Esto será la casa de la botánica, ¿no? La vieja joven. Sí. ¡Ah, no! ¡Gaiana! Uy, pues Gaiana es guapa, ¿eh? ¡Qué pintas más raras! Gaiana tiene un puntito... un puntito emo. Que está bien, ¿no? Si quieres alquimista, yo me llamo Gaiana y trabajo en el invernadero. Si no te importa, tengo que ir a un sitio. Supongo que podrías hacer un bien a la comunidad de alquimista. Ya que tú vas a explorar estas islas tan peligrosas, significa que lo tengo que hacerlo yo. Así que, si encuentras semillas por ahí, tráemelas. Lina y yo podemos propagarlas y después Rowan podrá venderlas en su tienda. Pues eso, ¿qué pasa? ¿Quieres que lo pida, que te lo pida por favor? Abriré bien el ojo. A ver. Gaiana. Chat. ¿A quién cortejamos? ¿A Gaiana? Que tiene un puntito gótico, emo, gótica culona. O a la herrera Tomboy, muerte por Kiki. Ferra se llamaba la herrera. ¡Las dos! Ahí, hay alguien aquí que trabaja bien el pensamiento lateral. Sí, vamos a hacer encuesta. Porque no... no os vais a poner de acuerdo. Vamos a poner una encuesta bien rápido. Gestiona la encuesta. Encuesta nueva. Ahí va. Tenéis dos opciones. Dos opciones porque son las waifus que yo he filtrado. Tenemos a la herrera, muerte por Kiki. Herrera tomboy, no me cabía todo. O tenemos a la gótica emo Gaiana, que es la que tenemos delante. Si me hacéis el 50%, elegiré yo. Así que elegid a quien queráis. No vayáis a por el meme que nos conocemos. Yo solo quiero a Eric, es mi juzgando. Pues tendrás que luchar a muerte con cuchillos con Laura. Buscad el equilibrio, gente. Si os apetece hacer el monger, adelante, buscad el equilibrio. Elegiré yo. Os estoy dando la opción de elegir. Si queréis el meme, adelante. Sois el chat, siempre queréis el meme, pero en este caso no le veo ningún beneficio.
Está ganando de momento la Herrera, ¿eh? Ha ganado la Herrera. Oye, pues... ¿Ha decidido el chat? ¿Va a ser muerte por Kiki? Elegimos a la tomboy Herrera pechugona. Lo siento, Gallana, no conversaré contigo. ¡Ven aquí, Ferra! ¡Aquí, guapa! Realmente le cambia la cabeza. Pero bueno, ¿qué hace un lugar como este alrededor de una chica como tú? Esta mañana he visto a un pajarito caerse del nido. Lo cogí y lo devolví del nido otra vez. Espero que haya sido lo correcto. Pues creo que no, igual si lo has tocado puede que la madre lo rechace. ¡Ah, no podemos conversar más! Ya no quiero hablar más por hoy, me cago en la leche. ¡Guapa, guapa, guapa! A ver, ahora volvamos a lo que estamos haciendo. El chat ha decidido. Y si el chat decide, yo obedezco. Menos cuando no. Así conquistaste a Laura, sí. Hice una encuesta con los colegas. Los colegas decidieron que debía cortejar a Laura. Y de repente fui corriendo a ella diciéndole: ¡guapa, guapa, guapa! Y por lo que sea eso la cortejó. Los jueves Lina tiene el día libre. A ver, ¿tú qué vendes? Heliconia, Margarita, Lirio, Retoño, Roca, Hierba. Mejora de invernadero doble. Vale, no tenemos invernadero, no sabemos ni cómo se consigue. Vale. Ahora conversar un par de veces. Joder, no le ha gustado nada conversar, ¿eh? Creo que ha sido un más uno al final. Pensaba que vendería semillas, pero vende como retoños de cosas. Si las semillas solamente son estos objetos que aparecen por ahí, no sé hasta qué punto me renta. Pero bueno, veremos todo lo que hay del sistema este de plantas. Porque me apetece ver hasta dónde llega, pero también entiendo que parte de la gracia es ir a buscar espíritus y luchar con ellos y eso. Así que mañana será lo primero que haremos. Voy a descansar un ratito. No, voy a explorar. Ah, mira, este sería el mapa que me dejé. Voy a hacer lo de la misión esta de entra en esa cueva a ver qué hay. A ver qué encontramos. Si no, me voy a dormir ya. Porque tampoco podemos hacer mucho y no quiero esperarme ahí en el balneario. Ah, ahora no está el robot. Igual puedo usar el globo para volar hasta ahí. Estoy en un borde. No, es que si voy me voy a caer. ¿Puedo hacer puentes? Como decía, tu padre hacía puentes. Sendero, valla, puerta, cofre, antorcha, espesor, trapo, globo, cofre. Puente. Vale, vamos a ver. Ole. Ole, hemos hecho un puente. Mira, bien. Vale. Va de teletransportes esto. Vamos siempre al de la derecha. Mierda. Vamos siempre al de la izquierda. Vale, estamos en un bucle. Aquí vamos a la derecha. Nos lleva al de antes. Vamos a la derecha aquí. Nos lleva a este, vamos a la izquierda. Izquierda. Y estamos en el cofre, bien. Botella de cristal, let's go. Bien. A ver, eso es una manzana con un gusano, un bicho que está escupiendo y un zorro. Entiendo que tendría que luchar contra esos tres, ¿no? No, también puedo esquivarlos, por lo visto. ¡Ah! ¡No! Me arremangó a putiazos. No esperaba que me arremangase. Bueno, pero hemos explorado. Hemos visto que hay cosas ahí que podemos hacer puentes. Ay, no, he dormido de más. Bueno, son las 9. Tampoco te creas, ¿eh?
Hola, alquimista, aquí Zed con una petición muy importante. Estoy llevando a cabo unos experimentos y necesito recursos de espíritus, unos materiales poco comunes y valiosos que sueltan los espíritus cuando confían en alguien. Si crías a un espíritu en el establo, le das de comer y te preocupas por él, seguro que conseguirás hacerte con alguno. Y luego, si te sobra alguno, podrías dármelo a mí. Te recompensaré, claro. Vale. Vale, vamos a el plan de hoy. Regamos. Activamos las máquinas para que vayan haciendo lo suyo. Y nos vamos a explorar. Quiero entrenar a estos dos cabroncetes y ver qué hay por ahí. Y si tenemos bastante energía, pues guay. Vale, me llevo esto. Podemos hacer un poquito de hierro. Y me voy a llevar los mapas del tesoro. Esto lo vamos a poner aquí. Esto es para vender todo. A ver este mapa. Me voy a llevar los mapas del tesoro porque no me acuerdo de los sitios. Muchas gracias. Y en ¿Qué era eso? ¡No! ¡Vuelve! No, me ha parecido como una especie de fantasma raro aquí. Lo habéis visto, ¿verdad? No me estoy volviendo loco. Bueno, ya volveré. Volverá a salir en algún momento. Vale, supongo que el sitio perfecto para salir volando es este de aquí. Así que globo y volar. Allá vamos. Tenemos que explorar todo lo que queramos explorar y después utilizar la flauta para volver, porque hasta donde yo sé no podemos volver hacia atrás. Voy a ir full línea recta a ver qué nos encontramos. Voy a morir, ¿verdad? Ah, creo que aquello de la izquierda era una isla. No creo que pueda alcanzarla. Estoy viendo como el sombreado ese. Igual llegamos justito. Ah, no, es una isla bastante grande, parece. Asumiendo yo que eso es una isla. Tiene pinta de que sí. Es una isla, estoy viendo tierra. ¡Bien, llegamos! Ah, es la isla laberinto. Vale, pues tenemos un mapa del tesoro aquí. ¿Puedo aterrizar en este lado o por ser elevado no me va a dejar? ¡Bien! Vale, hay un montón de cosas. Quiero ver qué mapa era. Este no. Este no. Este, vale. En la parte de abajo, en un cuadrado más o menos céntrico. Raro será que sea otra isla laberinto, ¿no? Debería ser aquí. Sí, como en esta esquina. Vale, no podemos bajar, así que vamos a buscar un punto de acceso. También hay que estar atentos a ver qué otros Pokémon encontramos por ahí. Lo bueno de tener el mapa es que también tenemos un mapa. Podemos ver tucutucutú. Por donde... Si se entra por aquí, tenemos que hacer así, venir por aquí. Venir por aquí, bajar. Hacer así. Subir por aquí. Sí, venir por aquí. Vale, hay que dar bastante vuelta. Así que vamos corriendo hacia arriba o nos darán las tantas aquí dando vueltas. Pero básicamente queremos llegar al portal ese. El rollito Wind Waker así de explorar islas y descubrirlas me mola un montón, tío. Y estoy viendo que hay otra isla allí a la izquierda. Así que ya la exploraremos también. Lo que no he visto que haya Pokémon por aquí. Mira, otro mapa del tesoro. Vamos a mirarlo, no sea que sea la misma isla. No, es otra. Vale. Estamos aquí, tenemos que bajar por aquí.
¿Son islas procedurales? No lo sé. Vale, entonces, hemos bajado por aquí. Tenemos que venir por arriba hasta la X. Por aquí. Hasta una X en el suelo. Ahí la tenemos, vale, estamos en la X. Ahora, desde la X tenemos que subir en diagonal hasta la parte de arriba. Y después... No hasta la parte de arriba. O sí. Sí, hasta la parte de arriba, vale. Diagonal hasta la parte de arriba. También hay que mirar que si en esta isla hay una cueva. Entiendo que sí. Así que habrá que picar unas cuantas piedras hasta que aparezca. Y después explorarla por dentro. Bueno, tú imagínate llegar a esta isla sin tener el mapa del tesoro. Entonces, creo que estamos como por aquí. Damos esta vueltecita y ya estamos llegando. Voy a aprovechar para llevarme todos los recursos que pueda. En realidad, o sea, estoy plantando esto, así que ya tal, pero si me los dan gratis, pues me los dan gratis. Vale, llegando. Bien. Vamos a cambiar a la hoz. Porque en principio está por aquí. O sea, sí que está esto, que no sé lo que hace. Mantén pulsado para activar. Vale, antes de hacer eso, quiero ver el tesoro. Que no tengo ni idea de cómo se va a conseguir, pero yo asumo que es desenterrando. ¿No te daría mejor coger las semillas más que el fruto? Es verdad, quedaban semillas. Buah, no me acordaba de eso. Perfectamente, o sea, tendría que haber pillado semillas. Toda la razón. Vale, vamos a sacar la azada. Y esto sería como en primera fila aquí, prox. Segunda, a lo mejor. ¡Ole! Dámelo, dámelo. Espejo introspectivo. Chachi. Ahora, ¿debería activar esto? Es que a lo mejor me lleva de vuelta. No sé lo que hace esto. Vamos a activarlo por la ciencia. Siempre puedo volver volando un globo. Ah, pues no. Vete a cosas. Das a un espíritu para eliminar una carta de su mazo. Das a un espíritu para mejorar una carta de su mazo. Das a un espíritu para añadir una carta a su mazo. Vale. Vamos a mejorar, pues. Vamos a mejorarle una carta a la puta abeja. Esto. ¡Oli! Ver cartas y atributos. Dar de comer. Sí, le damos de comer el talismán. Vale, y quiero mejorar. Asalto, tenemos asalto plus. Chispazo, dos puntos de daño. Este, choque. Vale, mejorado. Hecho esto, vamos a buscar la cueva. Muy poquitos Pokémon salen, ¿verdad? Igual es que he tenido mala suerte por la isla que me ha salido y tal, pero... Me apetece ver más combates. Ahora la pregunta del millón con el tema de las cuevas es... ¿La posición de las cuevas es fija? Es decir, ¿hay una piedra por ahí en concreto que es la que tiene la cueva? ¿O va por probabilidad? Y cada vez que golpeo una piedra, puede que al romperla, esté la cueva debajo. Claro, en una isla pequeña tiene sentido. En esta tan grande, igual estamos aquí. Nos dijo las piedras grandes. ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es eso? ¡Hostia, qué puto susto me ha dado, de verdad, eh!
Me cago en la leche. No me esperaba la casa con gorro y patas de pollo, de por lo que sea. Por la razón que sea, en medio de un laberinto, que de repente te aparezca una casa gigante con patas de pollo, no me lo he visto venir. ¡Buf! Llegas tarde. Los vientos te han traído aquí. Pero casi no queda tiempo. ¡Ah, hola! Soy el mago. Antes me llamaban Waldo, pero ahora ya no. Ya no. Vivo en una casa pollo. Ya lo he visto. Lo he visto, joder. Pareces una persona hábil. Necesito tu ayuda, sí. Verás, creo que hice algo y necesito que alguien lo deshaga. Me he vuelto loco, sí, como lo oyes. Recuerdo que perdí mis recuerdos, los esparcí por las islas y los encontré en las profundidades de alguna que otra mazmorra. Pero no recuerdo por qué. Sí. Si encuentras alguno de mis recuerdos, tráemelo, por favor. Claro. Me mola que las opciones son o una respuesta correcta o una respuesta pasivo-agresiva. Y mola que el mago sea candidato. Oh. Bueno, más 6. ¿Qué vendes? Vendes cartas. Todo muy caro, por cierto. Pero, vale. Tendré en cuenta que en cualquier momento puede aparecer la casa pollo. Cago en la leche. Con la Baba Yaga. Vale, vamos a picar una más. A ver si tenemos suerte. No. Y nos vamos a ir con el amuleto este. La flauta mágica. Vámonos. Yo juraría que he visto otro de esos arcos en algún sitio. Supongo que en esta isla, porque no he estado en más sitios. A ver qué dice aquí. Vale. Hola, soy Osono. Parece que ya has hablado con todos los habitantes del pueblo. Bien hecho. Si te preguntas por qué te escribo en lugar de hablar contigo en persona, es porque creo que el servicio postal es extremadamente importante y no lo usamos lo suficiente. Bueno, adiós, besos. Vale. Pero yo ya he elegido a mi waifu. Y a menos que aparezca otra waifu como acaba de aparecer el mago, en principio, nos vamos con la muerte por Kiki. ¿No hemos hablado con ella hoy? Es un poco tarde ya, pero igual. No, no está. ¿Cuál será su casa? ¿Se podrá mirar rollo en el buzón o algo? No, claro, en el buzón estaban las cartas de todos. Igual vive aquí. Es viernes. ¿Se irán todos al bar también? En plan... Stardew Valley. Sí. El viernes es mi día favorito. Vamos a conversar. Vamos a bromear un poco. ¿Un poco más? Vaya. No han ido bien las bromas. No han ido bien las bromas. No bromeemos. No tiene sentido del humor. A ver, es gratis conversar con todos, ¿no? Hasta que tal. Supongo que está bien subir la relación con todos. Y en principio, con 70% de tal, siempre va a ser positivo. Porque además si sale bien, da mucho más que si sale mal. Tú no eres tangible. ¿Qué cosas? Curioso porque la cantidad que da depende del personaje, ¿no? Unos me dan más 7, otros me dan más 6, otros más 5. Parece que... Sí, tú. Parece que la que hemos elegido como waifu es dura de pelar. Vale, hecho esto, estamos sin energía, es súper tarde. Vamos a mimir. Igual podemos activar las máquinas antes de irnos a sobarla. Pam. Pam, pam, pam. Y esto que esté ya mañana. Pam. Pam, pam, pam. Esto nos lo ponemos aquí, ya lo ordenaremos de nuevo. Esto lo tengo que vender. Aquí tenemos una semillita. Vale.
Teníamos una misión de llevarle esto a la herrera y la vamos a hacer. El menú de ventas es bastante incómodo. Vale, esto que está completado entiendo que lo puedo vender ya. Y no me sirve para mucho. Nos falta encontrar la cueva del sitio este. Me voy a quedar así, más o menos, sí. Nos falta encontrar la cueva del laberinto y a la izquierda del laberinto había otra isla. A dormir. Cuando mayor sea el desafío, más se goza la recompensa. Ahí está. Vale. Entiendo que las patatas estas están ya. ¿Las podemos convertir en más semillas o solamente da una semilla? No, parece que no están todavía. Y a esto le falta poquito. Vale, vamos a esperar a que esto esté para plantar la siguiente remesa. Que no me gusta que los cultivos estén irregulares. Manías mías. Tenemos esto aquí, pero no lo vamos a quedar ahí. Vamos a pillar esto. Y la misión de la herrera. Cuántas cosas. Explora la mazmorra, espíritus. Busca de semilla, introducción al metal. Vale. Vende lingotes de hierro en la herrería. 3 lingotes. Tenemos 4, perfecto. Y los aspersores eran 1 y 1. Fantástico. Nos llega para todo. 8 casillas alrededor. 2, 3, 4. Vale, serán 8, así. Ok. Vale, a la que encontremos otra cueva pillaré un montón de hierro y cobre y fabricaremos más aspersores. Así podemos dejar eso ahí, ir pillando semillas y tener recursos infinitos de estos. También habría que ver si las otras plantas son árboles, son... o son qué son. Boletín de Ozono para nuevas incorporaciones al pueblo número 2. ¡Hola otra vez! Este es un anuncio de interés público. Los viernes tenemos hora feliz en la taberna. No puedo permitirme hacer ningún descuento, pero tampoco subiré los precios, ¿vale? Además, Ofelia me ha dicho que tengo que avisar de que técnicamente soy la dueña de la taberna. No entiendo qué importancia tiene eso si yo solo ofrezco bebidas baratas. Pero no quiero tener problemas con ella, así que consideraos avisados, ¿vale? Vale, besos, Ozono. Perfecto. Vale, nuestra amigui abría a las 8. Muy buena hora para abrir, la verdad. ¿Qué pasa, Púo? Conversar un poco. Más 6, más 6, más 6, perfecto. Ha salido bien. Igual está ya. Ah, pues sí, sí que estaba. ¡Oli! Creo que anoche me sentó mal la cena, vaya por Dios. O puede que fueran las 3 cervezas, quién sabe. Vale. Primero te voy a vender esto. Porque querías que lo hiciese. Gracias, y además justo a tiempo. Toma otro diseño, este es para un yunque. Resultan muy útiles para hacer amuletos de protección. Y con todos los peligros a los que te enfrentas ahí fuera, te harán falta unos cuantos. Resulta que hay islas que pueden calcinarte, mejor tú que yo. Y vamos a conversar. Vamos a hacer... ¿Charlamos un poquito? Bien, más 8, let's go. ¿Bromeamos un poquito? Oh, menos 3, ¿bromeamos más? Joder, no funcionan las bromas, ¿eh? Qué mal, no funcionan las bromas. Vale, con esto hecho, supongo que vamos a la isla de la izquierda de la otra y al laberinto a ver si encontramos la cueva, ¿no? Porque necesitamos materiales para automatizar esto y queremos ver más pokémones, así que vamos para allá. Viendo más o menos dónde estaba, creo que puedo tirar rollo desde aquí en diagonal. Vamos para allá. Y es dura como el hierro, ya ves. Pero no os preocupéis. Tenemos que ser pacientes, pero nos la remangaremos. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Igual, cuando llegue el momento, nos parte 3 costillas, pero joder, cómo nos lo vamos a gozar después del duro trabajo.
Bueno, me va mejor para cuando tengas más corazones. Sí, supongo que sí. Lo que pasa es que como es 50-50 y nunca nos ha salido bien una broma, igual es que tenemos un sentido del humor de mierda. O sea, como en real life. Pero es por probar, a ver si sale bien, a ver cuánto da. Porque igual da más 30, ¿sabes? Y dices, coño, pues renta. Recuerda, entre risa y risa entra una longaniza. Esa es. Veo que la sabéis, chat. Este. ¡Ole! Perfecto. Aquí hemos encontrado justo lo que queríamos. Queremos los cofres y voy a fundirme toda la energía en pillar cobre y hierro. Así que primero vamos abriendo el camino para los cofres. ¡Un espantapájaros! Te vas a venir conmigo. ¡Hola! ¡Dos espantapájaros! Nivel 7 y 8, madre de Dios, me van a reventar. Me van a reventar, tío. Estoy en una misión, o sea, estoy en una zona donde no debería estar. Es que huir además es 25%. Vamos a... Es que tienen muchísima vida, tío. Vamos a stunear a este. Aquí. Vale. Probablemente estoy muerto, ¿vale? Pero probemos. Supongo que dos de asalto. Vamos a quitarle esto aquí. O no. Vamos a intentar reducir objetivos. Ah, no, no puedo, vale. Pues quitamos esto. Quitamos el primer golpe. Le voy a hacer un placaje a ver cuánto daño le hace. 7. Ah, bueno, está bien, no hace mucho daño. Vale. Va a hacer un doble impacto y un placaje, los dos al slime. Podemos stunear a este. Lo que pasa es que querría hacer más daño. Querría aprovechar el bufo de daño. La cosa es, ¿usaré también las cartas del otro slime? Con tres acciones más. Vamos a probarlo, vamos a stunear a este. Ah, no, estoy usando las cartas de... Vale, según la carta que tal, ¿es una o es otra? Ok, entiendo. Pues tú te vas a venir aquí. Vamos a hacer todo el daño posible. 5. Y vamos a reducir un poquito más aquí. Terminamos turno. Uf, ese 1.1,5 me ha dolido. ¡No! ¡El slime con gorra noventera! Uf, me van a reventar, loco. Vamos a joder el aporrear. Vamos a meternos 3 de asalto. Y 5 eléctricos aquí. Si puedo tenerles más o menos controlado los golpes que recibo y tal. El placaje me da igual, mientras no me rompan la armadura. Vale, va a porrear y va a porrear. Entonces, le anulo este. Y vamos a hacer todo el daño posible a este de aquí. Vale. Se puede, confío. Me va a quitar uno de armadura, pero me da igual. Vale. Oh, igual me quita dos de armadura. Fantástico. Vale. No podemos hacer nada. Podemos darle algo de comer. Aumenta la velocidad de un espíritu. Se puede recolectar más de una vez. Resistencia más 50. Me van a hacer lanzarrocas y contienda. No tengo ni idea de cuánto daño me van a hacer esas cosas, pero hay que multiplicarlo por 1,5. A ver, si me van a hacer 17, me van a hacer 20 igual. Que sea lo que tenga que ser. 10. Y 7. Vale. Por alguna razón me los he aguantado bien. O sea que fantástico. Vamos a darle de comer uno de estos.
¿Vale? Ahora, vamos a stunear a este. Y lo vamos a matar. O no, no lo vamos a matar, no llegamos. Dado que no llegamos, igual me renta quitarle un punto de armadura a este. Vale, el placaje me da igual. Ahora matamos a este. Me va a hacer aporrear, así que me va a stunear. ¿Tres? 3x4, 12, suficiente. Vale, nos quitamos a uno fuera. Estaremos stuneados. Vamos a ir quitándole cosas a él. Y en principio aguantamos el golpe stuneado. Oh, pues no me ha stuneado. Pensaba que me quitaría los dos como antes. Vale, aporreamos. Ahora con un solo rival es más sencillo. No me deja capturarlo, supongo, porque tiene mucho nivel. Imagino, vamos. Dos puntos de daño, 2-4 veces. Y ahora el placaje, aquí. Vale, tenemos que ir haciendo así hasta que se muera, básicamente. Ahora nos comeremos un golpe suyo. Lanzarrocas. A ver lo que es el lanzarrocas. A ver cuánto daño nos hace. 7. Bah. Lanzarrocas plus. Vamos a gastar un turnito en darle de comer. Reducimos. A ese no me llega. Un placaje que hace muy poquito. Poco a poco, vamos de a pocos. La puta abeja tiene nivel 2 y eso es nivel 8. Tenemos que ir erosionándole la vida despacito, despacito. Fuera. Fuera. Y un puntito de daño. Vale. Me va a hacer otro placaje. Pero lo atontamos. Le hacemos 12 puntos de daño. Y estaríamos. Me va a hacer un placaje, lo aguantamos. Siete puntos de daño. Dos, que son tres. Y dos, que son tres. Y terminamos el turno. Vale. Aporrear. Vale, vamos a quitarle esto. Aporrear me va a quitar armadura. Así que podemos ir haciendo poco a poco. Solo es armadura, ¿verdad? Sí, vale. Placaje me quitará 3 puntos de daño. Así que podemos hacer así. Un golpecito más. Estoy apurando, pero es que quiero aprovechar para hacerle todo el daño posible. Terminamos turno. 4, uff. Vale. Ahora, lo vamos a stunear. 12 puntos de daño. Perfecto. Al siguiente turno lo matamos.
Se va a aporrear, pero no puede aporrear si está muerto. ¡Ole! ¡Madre de Dios! Lo que ha costado. Sí, sí, sube de nivel, tío. Sube de nivel porque la virgen. Madre mía. Qué mal rato, ¿eh? Un calendario, bien. Vale, ahora la pregunta es, ¿podemos llegar hasta el otro cofre sin que me revienten los bichos? Sí, sí, el slime tubular no ha aguantado mucho, pobre. Vamos a avanzar. Mi objetivo es pillar el cofre y pirarme. No quiero más combates. No aguanto más combates. Pociones tengo, lo que no tengo son revivires. De hecho, podríamos pegarles un vistazo a ver cómo están. Vamos a hacerlo. Está bien. Ah, ¿te recuperas solo? Ah, qué guay. Lástima que no te hayas llevado, que no se haya llevado experiencia. Vamos a dar de comer uno de estos. Toma, te curas un pelín. Tú has subido de nivel muchísimo. Vale. Determina la fuerza de la carta aporrear, actual 3. Aporrear es lo que quita armadura. Aumenta los PS de base, reduce el daño de los ataques. Vale. Determina el daño de ataque. Creo que me interesa que la abeja sea rollo cañón de cristal. Tiene pinta de ser un Pokémon que vaya a hacer mucho daño. Pero claro, el aporrear también puede estar bien, a 4. Hacer así, así. Y uno aquí. Vale, asalto. 3 puntos de daño eléctrico 3 veces. Y esto creo que es que desaparece. Roba una carta. Si es una carta de ataque, reduce su coste a 0. ¿Ves? Esta está bien. Y para una build muy, muy agresiva y con ataques así altos, esto está guay. Esta me gusta. Descarta una carta, roba una carta. Reduce 2 puntos la armadura del objetivo. Roba una carta, es una carta de ataque. Cuesta 0. Claro, si no, después es un problema. Tendríamos que después quitar algunas cartas. Ah, las de aporrear, estos no son ataques. Ah, pues igual esto no es una elección correcta. Una aporrear. Reconsideración. Baraja la pila de descartes con el mazo y pon la carta que quieres en la parte superior. Vale. Esto es un efecto bastante, bastante chulo. Inflige 6 puntos de daño. Inflige 2 puntos de daño 2 veces. Esto hace buen combo con las cartas que nos bufan el ataque. No tengo muy claro por dónde tirar, ¿eh? Porque tampoco sé qué pool de cartas tiene cada Pokémon. Placajes ya tenemos. Baraja la pila de descartes y el mazo y pon la carta que quieras en la parte superior. Esto hace buen combo con la otra. Porque si podemos colocar arriba la carta que cuesta 2 y utilizar después la carta de robar y que salga gratis, estamos gastando 1 para una carta que cuesta 2. O sea, estamos reduciendo costes y eso siempre está roto. Vale. ¿Y a ti te puedo dar de comer? ¿Un poquito? ¿Un algo? No parece que tenga nada que te vaya a curar los PS, así que tanquéatelo, crack. Vale, hecho esto, a ver si encontramos el cofre que nos queda. Si vemos un combate, vamos a huir. ¡Ah! ¡No! Estoy agotado ya, tío. Pero yo quiero más materiales. Quiero hierro, quiero cobre, quiero de todo. ¿Estas cosas me recuperan la resistencia a mí? Espérate, vamos a abusar de esto a saco. Aunque estoy viendo ahí un bicho, así que no sé hasta qué punto me interesa. Pero claro, yo quiero el cofre. Ahí no he visto cofre. ¿No me has visto? Te lo ha parecido solamente.
Molan un montón esos bichos, pero es que me van a reventar otra vez. Tengo un slime de nivel 2 y una abeja reventada. Y no me puedo curar de ninguna forma. Vale. Llevamos 4 y 10. Un poquito más de hierro. No, no, no. Igual por la derecha tenemos mejores resultados. No. Ajá, te encontré. No quiero, no voy a luchar. No puedes obligarme, no puedes, eres una puta manzana, no me puedes obligar a luchar. ¿Me voy? ¡No! No. ¡No! ¡Ah! Nivel 7 y nivel 8. Vale, tenemos que irnos. ¡Uy! El bicho del viaje de Chihiro, ¿cómo mola? Vale, huir es 25%. Es que no hay tu tía. No, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a seguir intentando. Que sea 25% es muy poco, ¿eh? Es que me van a matar. Si sale mal este huir, me matan. ¡No! Se acabó. ¡Ay! ¿Recarga? ¿Por qué se ha curado? No tengo muy claro por qué se ha curado, pero me parece bien. Lo vamos a aprovechar. ¡Huir! ¡Bien! ¡Por los pelos! ¡Lárgate de aquí ya! Ven por este lado. Yo me voy por este. Hasta luego. Lo de recarga, no tengo ni idea de qué es. Debe ser una habilidad de la abeja. Rollo, se puede morir una vez si tiene pila y vuelve a funcionar. Meter la abeja eléctrica en la nevera un rato y te daba un poquito más de combate. No, el 25% es por la cantidad de enemigos. Siempre ha salido 25%. El anterior al morir el primer espantapájaros pasó a 50%. Ah, pues eso no me fijé, ¿ves? Puede ser. Me lo creo. Es que 25 es súper poco, ¿eh? Venga, vamos a comer unas frutipiedras. Frutipiedra. Y quiero todo el hierro y todo el carbón posible. Vamos a hacer una pequeña granjita de cultivos. Todos con aspersores. Tampoco tiene que ser una cosa muy grande y muy loca, pero para ir teniendo cosas. Porque si además las frutipiedras estas son tan mágico-fantásticas que te dan energía gratis. Realmente el dinero de momento no lo estamos usando para nada. Tenemos todo lo que queremos. Así que podemos aprovechar esos cultivos para alargar nuestras expediciones. ¿Has hablado hoy con Ferra? Creo que sí, por la mañana. Si no, ahora a la vuelta vamos. Vale, 14, 24. Unas frutipiedras para estos que quedan aquí y ya me voy. Dame todos los recursos. Con esto tenemos ya para un montón de aspersores. Y si ponemos en cada máquina uno de los materiales, básicamente, cada tongada es un aspersor. Hecho. Vale, vámonos. Tocamos la flauta. Ya que estamos aquí, vamos a asegurarnos de haber hablado con la wife. Hola.
Tú no eres la waifu, pero ya que estás, charlamos un poco. Me gusta mucho ese sistema. Es muy tonto, pero... ¡Ay! No, no te quiero dar un regalo. Y ya no está aquí. ¿Estará en el bar otra vez? ¿Tendrá un problema de alcoholismo, Ferra? Igual sí. Mírala ahí con su cerveza. No, ya hablé con ella. ¿Le puedo dar un regalo? Eres agradable. ¡Me ha dicho que soy agradable! Le gusto, ya está. Vas a ser mi esposa. Te voy a hacer un regalo. ¿Qué te puede gustar? Un poco de hierro. Un lingote de cobre, yo creo que le gustará. Más 15, vamos. Un regalo, gracias. Justo se me habían acabado, gracias. Vale. Los lingotes de cobre son más 15. Apuntad, chat. Ya está, tenemos un sistema. Tenemos que hacer más fundiciones de estas. Pero tenemos un sistema con el que la vamos a conquistar. Ya veréis. Vamos a poner a hacer esto. Pam, empezar. Y ahora esto. Empezar. Ahí se está haciendo. Esto está regado ya. Vamos a vender las piedras estas de colorines. Sí. 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 Vale. Hecho. Vamos a dormir. Tu personaje no es una chica, la vas a hacer lesbiana. ¿Qué más dará? Uy, ¿esto? ¿What? Hemos subido un... Tenemos un punto en recolección. Ojo, a ver. Presencia intimidante. Los espíritus con un nivel inferior a la media del nivel de los tuyos huyen de ti. Esto me da igual. Luminosidad. Aumenta 50% el ratio de luz. Eso puede estar bien. Vínculo terrenal. 50% de probabilidad de que los cultivos suelten monedas al segarlos. Sabandija, 5% de probabilidad de pescar un cofre del tesoro. Mayor probabilidad de pescar peces de calidad plata. No estamos pescando. Esto del dinero puede estar bien, aunque la luminosidad parece lo más útil de todo. Porque cuando se pone oscuro no se ve un puto carajo. Así que vamos a pillar esto. Entiendo que llegará el momento en que lo tengamos todo, así que cuestión del orden y ya está. Mira, 6 de 74 hemos visto ya. Son unos cuantos, ¿eh? 74 para ser un juego indie. Pues un puñado de Pokémon, cada uno con sus cartas, con sus cosas. Está bien guay. Y con esto, yo creo que este es un buen punto para plegar, gente. Autoguardado. Primavera 7, año 1. Sí. Vamos a plegar por aquí, que llevamos ya más de dos horitas. Oye, me está puto encantando este juego. Pero, joder, qué chulo es. Qué chulo es. Me está gustando mucho, mucho, mucho. En los juegos de Pokémon y de combates siempre me ocurre que me acabo cansando de los combates todo el rato, la misma dinámica, los mismos bichos y tal. Pero como aquí está más bien espolvoreado por encima de un juego que ya me gusta, como que lo eleva. Y me funciona bastante bien la fórmula de explorar, gestionar, el tema social, descubrir Pokémon. Creo que está todo muy bien integrado. Oye, es una gozada, la verdad. Vamos a seguir, vamos a hacer serie de esto hasta que me aburra, que probablemente será cuando me lo pase. Y oye, muy bien, muy bien, muy bien. No sé qué os ha parecido a vosotros. No sé si os ha molado, si estoy yo solo en esto. Vamos a ir viendo a quién le hacemos una raid que esté por ahí. Mira, está Chiclana. Barra Raid Chiclana Friends. Está chulo, ya lo estoy bajando. Bueno, o comprando, mejor. Os vais con Chiclana, gente. Muchas gracias por acompañarme este ratito. Dadle fuerza mentalmente a Rangu, que está malito. La semana que viene ya, si está bien, hacemos Super Jueves. Mañana supongo que jugaremos un ratito más a esto. A menos que vaya muy apretado con el tema de que tengo que editar el vídeo y voy un poco tarde y eso. Veremos. Pero me voy a quedar con ganas de jugar. Gente, que vaya muy bien. Besitos a todos en el perineo. Hasta luego.